los recursos financieros en medio de la pandemia. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Que el Estado vuelque. Digo, por eso digo, ¿a qué están jugando hoy Cambiemos en la provincia de Buenos Aires? Bueno, debería preguntarte por Vicentín, que es lo que te dije, pero voy a cambiarte la pregunta porque hay algo que me está preocupando. ¿Cómo está el tema endeudamiento, presupuesto en la provincia de Buenos Aires? ¿La tienen complicada? Mirá, yo para que veas que no eludo, y así como una de cal y una de arena, yo con Vicentín, ratifico, soy partidario de la expropiación. Porque acá queda pendiente una enorme discusión sobre cómo van a cobrar los bancos. Firmo abajo. No quiero eludir el bulto, no quiero escaparle a la pregunta. Yo era partidario de la expropiación. Después, si quieres, otro día hablamos por qué. Tema de la provincia que me toca directamente y me preocupa. Nosotros estamos asistiendo a un comportamiento irresponsable de la oposición de Cambiemos, que apoyada en una mayoría circunstancial en el Senado, impide llevar adelante una política de recursos muy racional en el marco de la pandemia. ¿Qué quiero decir con esto? Cambiemos cuando a 15 días de asumido el gobierno, el gobernador, si lo presenta un proyecto de ley impositiva, un proyecto de ley impositiva que apuntaba a gravar grandes riquezas, apuntaba, trabajaba sobre el impuesto inmobiliario rural en grandes extensiones, trabajaba sobre la comercialización de granos y trabajaba sobre los embarques. Es decir, la cadena, si querés, agropecuaria de agentes económicos poderosos y donde había habido tasa de ganancia muy alta. Bueno, en ese escenario tuvimos 10 días de furia, de discusiones, de nos hicieron podas en la ley, tratar de modificar. Bueno, nos negaron la posibilidad de arrancar nuestro gobierno con un piso de recursos. Muy bien. Además, en un enfrentamiento que rayaba lo ideológico, porque había comunicadores sociales que en ese momento hablaban de la gobernación marxista, qué sé yo. Digo, fue muy duro ese proceso. Irresponsable, porque nos negó los recursos tributarios, como te decía antes, en el verano con la ley impositiva. Y ahora nos niega los recursos financieros en medio de la pandemia. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Que el Estado vuelque. Digo, por eso digo, ¿a qué están jugando hoy Cambiemos en la provincia de Buenos Aires? ¿A qué juega el bloque de senadores de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires? A producir un desmadre en las cuentas públicas en el medio de la pandemia. Igual no lo van a conseguir, porque la provincia está muy bien administrada, porque el gobernador ha focalizado todos los recursos en la atención de la pandemia. Pero ¿cuál es el juego? ¿Cuál es el juego de una fuerza política que endeudó descomunalmente a la provincia, que dejó un tendal de proveedores impagos? ¿Cuál es el juego ahora, sí, que nosotros estamos pidiendo un crédito que es prácticamente subsidiado con los bancos multilaterales de desarrollo? Digo, esto, alguien alguna vez, ya que hablamos de los medios hegemónicos, se tiene que preguntar cuál es el comportamiento institucional de Cambiemos. Estas cosas, en el ciclo democrático premacrista, que fue largo, afortunadamente, aún en los periodos, si querés, no tan recordados como entre los gobiernos de Menem y Alfonsín, aún en todos esos periodos este tipo de cosas no pasaban. No había una oposición que no se sentara a acordar. Pero vos hablaste con gente de la oposición, ¿y qué te dicen? No me digas con quién si no se puede, pero contame la charla. ¿Qué te dijo el tipo con el que te dijiste, loco, no pueden hacer esto? Sé que lo hiciste porque te conozco. No me cabe en duda que en el primer momento que se plantaron acá, levantaste un teléfono y le dijiste, ¿qué pasa acá? Y lo planteaste. ¿Qué te contestó? Y mira, yo la verdad que no. La contestación en el fondo es poner la pelota en otro lado. Es, y sí, tenés razón, yo, pero, viste, no soy solo nosotros, hay, digo, ¿y qué es lo que está pasando en Cambiemos? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que refleja eso? Hay fuerzas, y esto es bastante visible, que apuestan un desgaste institucional del gobierno, y hay otras fuerzas más ligadas a una tradición democrática, que bueno, que se están dejando llevar, que se está rompiendo lo que llamamos el centro político.
¿entendés? Entonces predominan las posturas que dicen, nada, que se arreglen, yo no voy a validar esto, ¿por qué? Porque hay un temor, y yo creo que afortunadamente fundado, de la legitimación del gobierno, tanto nacional como el de la provincia de Buenos Aires. Es decir, que una crisis global como esta está siendo bien administrada dentro de todos los límites que tiene la Argentina.